Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, nuevamente los saludos. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos de educación continua del instituto, y en nombre del director general, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y la directora de educación en ciencias para la salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy la más cordial bienvenida a uno más de los webinars IMPER. Veo que ya están ingresando a sala, me da muchísimo gusto. Yo creo que si nos visitaron la primera parte ya saben estas instrucciones, pero con mucho gusto se las vuelvo a dar para que para los que nos visitan por primera vez. Recuerden que el chat está abierto para todos ustedes. Nos encanta que nos digan de dónde nos visitan, de qué estado, de qué hospital. Por ahí también, por favor, hagan sus preguntas, porque al final de este webinar habrá algún tiempo de preguntas y se los haremos llegar a nuestros ponentes del día de hoy. No es necesario que anoten su correo electrónico ni su nombre, la plataforma ya los tiene registrados. Y bueno, para empezar el día de hoy tenemos la segunda parte del webinar paciente obstétrica grave con infección por SARS-CoV-2. La primera parte se llevó a cabo el día miércoles 26 de mayo. Ese día vimos aspectos de la infección por SARS-CoV-2 en la paciente obstétrica grave, como choques, como, perdón, imbalance angiogénico en preeclampsia, vimos marcadores de severidad. También se habló de insuficiencia respiratoria aguda y de ventilación mecánica. En esta ocasión, el webinar tratará de diagnósticos más puntuales y que tratarán nuestros ponentes ampliamente como lo hicieron la vez pasada. Y veremos temas interesantísimos y que atañen muchísimo a la infección por SARS-CoV-2, como choque séptico, anticoagulación, lesión renal aguda y empezando por las complicaciones materno-fetales por COVID-19. Y bueno, los dejo con nuestro coordinador del día de hoy. El día de hoy tenemos coordinando nuestra sala al doctor José Antonio Hernández Pacheco, perdón. Él es médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto de este instituto. Bienvenido, doctor José Antonio. Muchas gracias, Vero. Sí, se escucha. Se escucha perfecto, doctor. Ah, muchas gracias, doctora Verónica Flores. Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda versión del webinar de la infección por SARS-CoV-2 en la mujer embarazada. Como bien mencionaba la doctora Verónica, en esta ocasión vamos a revisar los temas de la mayor morbilidad y mortalidad materna que hemos observado en las mujeres embarazadas infectadas por COVID. En la versión anterior habíamos observado cómo en estados más críticos, la ventilación mecánica y los modos de ventilación en este tipo de mujeres podían adaptarse y adoptarse a la mujer embarazada con los resultados que ya habíamos revisado en estos temas. En esta ocasión es importante señalar qué son las morbilidades maternas que generan la mayor casos de muerte, de tal manera que es importante el abordaje, entender y estandarizar los manejos en la lesión renal aguda, en el manejo del choque séptico, que probablemente en los casos graves es la alteración más frecuente, y la alta morbilidad fetal y materna y neonatal que genera esta enfermedad a cargo del doctor Palmeros. En esta ocasión vamos a iniciar la sesión con el doctor Palmeros. El doctor Palmeros es un médico ginecobstetra y actualmente es residente de la subespecialidad en medicina materno-fetal aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Sergio Palmeros para que inicie con su plática. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, agradecer la oportunidad de participar en este webinar. El tema que me corresponde es acerca de los resultados maternos y fetales en esta pandemia. Es importante recordar que hasta el 80% de las pacientes embarazadas con COVID se van a presentar de manera asintomática. Existe o se sabe que hay una menor gravedad que el SARS y el MERS, sin embargo, en el embarazo, pues estos datos aún continúan siendo limitados.
La paciente embarazada pues va a ser susceptible de desarrollar síntomas más graves cuando presente una infección por vías respiratorias. Desafortunadamente, hasta este momento, los efectos potenciales a nivel fetal no son claros. La susceptibilidad fisiológica al COVID pues es propia del embarazo. Y esto se debe a que hasta un 15% de las pacientes, por ejemplo, van a presentar rinitis gestacional y que esta es causa de estrógenos. Presenta una disnea fisiológica, una demanda de oxígeno aumentada y una reducción de la capacidad pulmonar total. Además, presentan una anemia gestacional y mayor riesgo o mayor prevalencia de edema en mucosas. Todo esto pues, nos va a aumentar esta susceptibilidad o este riesgo a que la paciente durante el embarazo pues, pueda contraer la infección de COVID. También es sustancial mencionar la importancia del sistema inmune durante el embarazo, ya que aquí se produce una atenuación de los linfocitos TH1, los cuales pues, son parte de este proceso inflamatorio y microbicida, y va a haber un entorno TH2 dominante. Si bien esto también puede aumentar el riesgo de la infección, también se cree que es responsable de que en las pacientes que presentan infección por COVID presenten una menor gravedad en comparación con la población general. Y hablando de la población general, pues son bien conocidos los síntomas que se presentan durante esta infección y podemos observar aquí cómo la prevalencia en la paciente embarazada pues es mucho menor. Se cree que esto puede ser a que son pacientes con edad más joven o que van a presentar menor porcentaje de comorbilidades en comparación con la población general. También llama mucho la atención cómo hasta en un 10% de la paciente embarazada que presenta una infección por COVID, el cuadro se va a presentar o va a iniciar con diarrea. Y no hay una gran diferencia en los parámetros de laboratorio en comparación con la población general. La neumonía materna, independientemente de su causa, nos va a predisponer a un mayor riesgo de que se presente una ruptura de membranas, una restricción del crecimiento fetal, un desprendimiento de placenta o un parto prematuro. De hecho, la tomografía es actualmente el mejor método de imagen para poder valorar pues, una neumonía por COVID, presentando una sensibilidad de hasta el 97% y una especificidad del 25%. Sin embargo, aquí es donde empiezan pues, las principales dudas o los principales miedos sobre la exposición a radiación. Afortunadamente, una sesión de una tomografía torácica va a presentar una exposición de dosis bajas, las cuales no se han asociado ni a teratogenicidad ni a pérdidas fetales. A continuación, un estudio que se realiza aquí en el Instituto Nacional de Perinatología y que se publica este año. Cabe mencionar algo muy importante, es que todas nuestras pacientes en el Instituto Nacional de Perinatología están sometidas a un tamizaje universal para la prueba COVID. Y podemos observar cómo en este tiempo que se realizó el estudio, el 30% de todas las pacientes embarazadas presentaron prueba positiva para COVID. Más del 80% de ellas se presentaban de manera sintomática y una significancia estadística en comparación con las pacientes que no presentaban COVID y eran el número de gestas y en el hipotiroidismo. Los principales síntomas fueron cefalea, disnea, mialgias y disfunción olfatoria gustativa. También aquí, pues hay que mencionar que a diferencia de lo publicado, como observamos, pues no se presentó ni la tos ni la fiebre como los principales síntomas de COVID en el embarazo. Por lo cual también, en abril de este año, pues, se publicó un estudio muy interesante donde demuestra que la presencia de COVID va a tener un OR de hasta 3.4 para un resultado materno adverso compuesto y un OR de 1.7 para un resultado neonatal adverso compuesto. Y ellos demostraron en este estudio que hay ciertos factores que van a empeorar el pronóstico del COVID durante el embarazo, como lo es las pacientes con raza negra o de raza latina, la obesidad, la edad que presente comorbilidades asociadas y los ingresos previos al parto que tengan que ver o que estén en relación con el COVID. Por lo cual, de manera general, los metaanálisis han publicado que los principales factores de riesgo para un mal desenlace perinatal en la paciente embarazada es la diabetes pregestacional, la edad, la obesidad y los estados hipertensivos. Y realmente estas condiciones, pues, en una población como la nuestra, como la mexicana, pues, son muy prevalentes. Hablar de resultados perinatales, pues, es imprescindible hablar de este fascinante órgano que es la placenta. Recordando que COVID-19 va a infectar a las células a través del receptor ECA2. El receptor ECA2 se encuentra no únicamente en los pulmones, sino en muchos órganos. Y la placenta, pues, no es la excepción. Es muy interesante mencionar que existe una correlación negativa con los trimestres. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer trimestre hay un porcentualmente mayor número de receptores ECA2. Sin embargo,
los resultados o lo que se ha publicado es que esta infección se presenta principalmente en segundo o tercer trimestre. Esto nos habla de que probablemente existan otras vías alternativas de infección en las células placentarias. Y este órgano actúa como una fuerte barrera contra una infección. Una hipótesis es que el SARS-CoV-2 puede replicarse, pero no liberarse dentro de la placenta. Y debemos de tomar en cuenta ciertas características clínicas de nuestras pacientes. ¿Por qué? Ya que se sabe que la diabetes mellitus y la preeclampsia van a aumentar el número de la expresión de estos receptores a nivel placentario. Por lo cual, la placenta pues, es una barrera inmunológica. De hecho, en su lecho placentario, en su decidua, pues, presenta un aumento de linfocitos como los natural killer deciduales, los TCD4, o incluso el sincitotrofoblasto, que este no va a contener uniones intercelulares, por lo cual dificultaría el paso de ciertos patógenos, como en este caso el virus, o incluso la membrana basal trofoblástica. Pero entonces, ¿esto de qué nos hablaría? Pues aquí podemos decir que evidentemente una placenta que tenga algún tipo de daño antes del COVID pues va a aumentar este riesgo de una infección en ella. Es también fundamental mencionar que no hay cambios histopatológicos patognomónicos del COVID. Se han presentado algunos cambios histológicos a nivel placentario. El principal de ellos es datos de malperfusión vascular materna. Y si pensamos, nos ponemos en el contexto fisiopatológico de este virus, pues este virus va a infectar mediante los ECA2, los cuales se encuentran en endotelio. Evidentemente, una paciente que presente COVID, pues va a tener este riesgo. Y si la enfermedad es más grave, pues va a predisponer a que se produzcan microtrombos a nivel placentario, lo cual nos puede aumentar ciertos riesgos como de restricción del crecimiento, de oligohidramnios o incluso de una pérdida de bienestar fetal durante el trabajo de parto. Algunos autores han propuesto que la inflamación placentaria causada por el coronavirus en segundo trimestre puede relacionarse con insuficiencia placentaria o incluso potenciar esta en caso de que ya exista. Sin embargo, pues debemos de ser cautelosos con estos resultados, puesto que necesitamos más estudios para poder confirmar. La infección materna no es sinónimo de infección placentaria. Van a existir otros datos que nos van a aumentar pues, este riesgo, como es el caso de un daño previo en la placenta. Y además, la infección placentaria no va a garantizar la infección fetal. Esto también tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, puesto que los recién nacidos de madres con enfermedades graves van a presentar una mayor probabilidad o una mayor prevalencia de positividad de este virus. Además, otro factor muy importante pues, es la viremia, ya que esta es de manera transitoria y no en todas las pacientes va a tener la misma duración. Ese esquema me parece muy, muy bonito. Es un esquema donde habla más o menos cómo actúa este virus a nivel de la paciente embarazada. Por ejemplo, una paciente con infección por COVID-19 pues puede presentar una hipoxia materna o una respuesta inflamatoria que esto pues nos va a dañar o va a tener ciertas alteraciones a nivel placentario. Y hay cuatro síndromes placentarios por excelencia, como es la preeclampsia, el desprendimiento, la restricción de crecimiento fetal, el parto prematuro y la ruptura prematura de membranas. Además de esto, pues como sabemos que va a causar ciertos mecanismos inflamatorios, pues va a existir una tormenta, una liberación excesiva de citocinas, como cual, como la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto nos va a aumentar todos los riesgos de unos resultados prenatales adversos, como es un aborto, un óbito, como es una preeclampsia de inicio temprano, además de que los niveles de la viremia se van a correlacionar con la transmisión vertical. Desde el inicio de esta pandemia se han publicado estas dudas o estos miedos sobre resultados perinatales. No podemos hablar por cuestiones de tiempo de todos los resultados perinatales, pero sí llama mucho la atención, por ejemplo, en este metaanálisis, cómo la prevalencia del parto pretérmino y de los fetos que eran pequeños para edad gestacional se encuentra aumentada incluso al doble que en épocas prepandemia. Y desde el año pasado todas estas dudas surgieron y es muy importante mencionar que no únicamente va a depender de si la paciente presenta o no presenta infección por COVID, sino de la gravedad del mismo, pero sobre todo del momento donde se presenta la infección, si es en primer, en segundo o en tercer trimestre. Y a partir de ahí, pues van a surgir estos riesgos o estas complicaciones esperadas. Por ejemplo, en primer trimestre, sabemos que uno de los principales síntomas durante el embarazo, o más bien, uno de los principales síntomas del COVID es la fiebre. Y esta, en primer trimestre, se ha relacionado con la teratogenicidad y con abortos. Pero no solo eso, también se ha asociado a neurogénesis fetal. Y esto queda muy bien esclarecido, por ejemplo, en un estudio que se reporta en la revista Science en el 2019, donde presenta que la fiebre en el primer trimestre
es un aumento significativo de déficit de atención e hiperactividad en los niños. También la muerte materna ha sido otra cosa que ha sido acechada por los efectos de esta pandemia, demostrando que esta ha sido aumentada, principalmente en los países en vías de desarrollo. No quiere decir que sean directamente por COVID, sin embargo, es algo que debemos de tomar en cuenta. El parto prematuro. Mucho se ha hablado acerca del parto prematuro y tiene una gran controversia. Esto es porque en un inicio presentó una alta incidencia. Sin embargo, ha sido controversial si es una asociación o no con el COVID. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, los diferentes estudios nos han mostrado resultados que pueden ser incluso hasta, pues, muy, muy diferentes. Esto quiere decir, pues, que el COVID-19 es una enfermedad inflamatoria. Esta inflamación puede producir una inflamación amniocrónica o decidual con un aumento de una liberación de citocinas proinflamatorias, los cuales van a actuar a diferentes niveles, a nivel de la decidua, produciendo prostaglandinas, o a nivel placentario también aumentando la apoptosis, que todo esto a su vez pues, va a ser un círculo vicioso aumentando la inflamación. Esto obviamente va a culminar en contracciones, en cambios cervicales, en ruptura prematura de membranas y evidentemente en un parto prematuro. Aquí podemos observar en este metaanálisis algo muy interesante que apoyaría esta explicación biológica y es la severidad del COVID. Se ha demostrado que ante una mayor severidad del COVID-19, pues hay un mayor incremento del riesgo de que se presente el parto prematuro en nuestras pacientes. Este estudio me parece muy, muy interesante. Se realizó en Holanda y fue publicado el año pasado. Y ellos demuestran que sobre esta situación de la reducción del parto pretérmino, porque de manera histórica en Holanda sí se presentó, sin embargo ellos argumentan que no es que el COVID o no es porque el COVID tenga un efecto protector, sino por todas las medidas que se usaron para mitigar la transmisión del virus, como es el distanciamiento social, mayor conciencia sobre la higiene, una reducción del contacto con patógenos, las pacientes tenían oportunidad de realizar ejercicio, había menos estrés porque no iban a su trabajo y todo esto tiene un gran impacto, por ejemplo. Prematuro o la tuvieron situaciones. Principal nos va a llevar este aumento. De hecho, se cree que su incidencia ha disminuido. Sin embargo, esto puede ser debido a que esta es infradiagnosticada. Aquí en este estudio, que fue uno de los primeros que pues se pudieron que salieron, pues nos demuestra en este metaanálisis cómo sí existe un aumento del riesgo de preeclampsia en las pacientes con COVID-19, lo cual, en haciendo un análisis o un subanálisis por la severidad del cuadro, nos demuestra cómo existe una mayor asociación de la preeclampsia con el COVID-19 severo. Entonces, esto también tendría una explicación biológica que tiene que ver pues, con todo este proceso inflamatorio y disfunción endotelial que se presenta en nuestras pacientes. Sobre el nacimiento, es muy importante mencionar que el COVID-19 no es una indicación de cesárea y que la vía y el momento del nacimiento se debe individualizar según el caso de cada paciente. Siempre tomar en cuenta y ser muy conscientes de la gravedad de la prematurez en nuestros días, ¿no? Y de toda esa situación que va a llevar tanto para la madre, pero principalmente como para el feto, que su nacimiento sea prematuro. También se recomienda un pinzamiento temprano del cordón umbilical para minimizar el riesgo de transmisión. Va a ser preferible anestesia regional, pero esto es más bien para cuidado de los trabajadores de salud para evitar un contacto con las secreciones respiratorias. Y también muy interesante que algunos autores proponen que se les deje el mayor tiempo posible el vernix gaseosa al bebé, esta membrana blanquecina con la que todos nacemos, puesto que esta contiene péptidos antimicrobianos y que podrían tener un resultado favorable en estas situaciones. La transmisión vertical también continúa siendo otro
punto a discutir en la pandemia. Se sabe que puede existir debido a la homología que tiene este virus con el virus del SARS y el MERS, y que estos pues se han demostrado unas infecciones congénitas. Se han propuesto principalmente cuatro vías. La primera y la más aceptada podría ser la infección directa del sincitio trofoblasto. Al llegar el virus va a romper o va a dañar estas capas, por lo cual va a poder pasar esta barrera placentaria. Otra ha sido a través de la circulación materna mediante el trofoblasto extravelloso. La tercera también puede ser que las células inmunitarias maternas que están infectadas pues puedan pasar esta barrera a nivel fetal y se produzca esta infección. Y por último, y la menos tal vez aceptada, pues es la infección vaginal ascendente, puesto que el virus del COVID se ha encontrado en diferentes zonas del aparato genital femenino, como la vagina, ovarios, entre otros. Por lo cual, a inicios de este año se publica esta revisión sistemática y metaanálisis acerca de la transmisión vertical, y se demuestra que, por ejemplo, hasta el 3% de un grupo de pacientes presentaron sus hijos PCR positiva para COVID. También este virus se ha encontrado en placenta, en sangre del cordón, por lo cual nos habla de que esta transmisión pues, es posible. Afortunadamente, se va a llevar en la minoría de los casos. Sin embargo, estas tasas de infección de enfermedad congénita es muy similar a otros patógenos. Lo que aún no queda muy concluyente es la transmisión vertical cuando la infección sucede en primer trimestre. Y por último, pero no menos importante, es el impacto psicológico que tiene esta pandemia en nuestras pacientes. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero porque el embarazo va a aumentar la probabilidad de los trastornos mentales y que los principales son ansiedad y depresión. Y evidentemente durante la pandemia, pues, se han demostrado que estos síntomas psicopatológicos han aumentado su prevalencia. Por eso este estudio español me parece muy interesante, donde compararon a las pacientes que presentaban un embarazo durante la pandemia en comparación con aquellas prepandemia. Y se demostró que sí va a existir un aumento de la depresión, un aumento en la ansiedad fóbica y un aumento del estrés en las pacientes que se embarazaron durante la pandemia. Y que van a existir ciertas cosas que pueden acelerar este proceso o aumentarlo, como es la pérdida de un familiar o el insomnio. Entonces, imaginemos una paciente con insomnio que va a desarrollar estrés y que el mismo estrés va a desarrollar insomnio, pues va a ser un círculo vicioso. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con los resultados perinatales adversos? Pues bueno, mucho. Debido a que independientemente de la causa, estos síntomas psicopatológicos se asocian, por ejemplo, con preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, ruptura prematura de membranas o depresión postparto, por lo cual es fundamental tomar en cuenta esto y apoyarnos del Departamento de Psicología y Psiquiatría en los casos necesarios. Y por último, queda esta pregunta de ¿realmente cuál es el impacto de COVID-19 en el embarazo? Pues hasta este momento realmente no lo sabemos. El tiempo va a ser nuestro mejor aliado para poder esclarecer pues, todas estas dudas. Muchas gracias. A continuación, el doctor Rigel Josué Juchim nos va a hablar de choque séptico en el embarazo y en el embarazo con COVID. Y les recuerdo que hagan sus preguntas y nos las envíen para que al final podamos completar la enseñanza contestando a sus preguntas. Gracias. El doctor Rigel Juchim es médico urgenciólogo, es médico intensivista, actualmente residente del posgrado de medicina crítica obstétrica aquí en el instituto. Adelante, doctor Cuchín. Sí, buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre el choque séptico en el embarazo relacionado con COVID, como los objetivos principales son la definición, epidemiología, los factores de riesgo, cómo hacer el diagnóstico de choque séptico o sepsis materna relacionado con COVID y el embarazo y el tratamiento más que nada. Como primera instancia, tenemos que definir sepsis materna. Esto en el 2016 ya se definió como una afectación potencialmente mortal que va a estar asociado con una disfunción orgánica resultante de un proceso infeccioso. Esto va a ser relacionado en el embarazo, en el parto, en el puerperio o posaborto. ¿Y esto por qué salió? Este sale de la Organización Mundial de la Salud en el 2016, donde se determinó que la sepsis materna es un proceso infeccioso más una disfunción orgánica. ¿Y para qué? La infección es para controlar el sitio de la infección de manera temprana, posteriormente ver las disfunciones orgánicas que van a estar relacionadas, sobre todo a nivel materna, y iniciarle un tratamiento adecuado para prevenir o para evitar complicaciones
a largo plazo. Y aquí en México, ¿qué tenemos como diagnóstico de choque séptico, sepsis en el embarazo o puerperal? Pues nada más está la guía de práctica clínica en el cual definen una sepsis puerperal como un incremento de la temperatura por arriba de 38 grados sostenidos por más de 24 horas. Como vemos, en estas guías se basan en la guía en la Organización Mundial de la Salud del 2008. Sin embargo, no hay un consenso actualmente aquí en México de la definición de sepsis materna y sobre todo de choque séptico materno, ya que, como sabemos, hay ciertos cambios fisiológicos que van a hacer que haya ciertas modificaciones de criterios diagnósticos. Ahora, de los antecedentes es muy importante tener en cuenta, desde 1991 se estaba hablando sobre choque séptico, sepsis, pero de manera general. Y es algo complejo, complicado hablar de choque séptico o sepsis en el embarazo o en el puerperio. De ahí que desde 1992 al 2016 se encontraba el diagnóstico de infección más el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para el diagnóstico de sepsis. Ya cuando hay alguna disfunción orgánica, ya se agrega lo que es el sepsis severa. Posteriormente, cuando hay una refractariedad a lo que es los líquidos y más una hipotensión, ya se estaba hablando de un choque séptico. Sin embargo, se vio y se relacionó que el hablar de una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica abarca otras patologías como un trauma, quemados, pancreatitis. De ahí que la sensibilidad de especificidad es muy baja. Y fue en el 2016 que se definió ya de manera en la tercera definición de sepsis o consenso en la campaña de sobreviviendo a la sepsis, la infección, cómo definir sepsis, que es la infección más la disfunción que se encuentra, es decir, que es una disfunción orgánica posteriormente potencialmente mortal que está causada por una respuesta desregularizada entre lo que es el huésped y el proceso infeccioso. Es decir, ya hay algún daño o una disfunción con un SOFA o SOFA de 2 puntos. Esto ya es la definición de sepsis. Es decir, cuando nosotros ya tenemos el concepto de sepsis y ya hay una hipertensión o un lactato mayor de 2 milimoles y que no responde a líquidos, esto ya es el diagnóstico, se hace el diagnóstico de choque séptico. Ahora, con respecto a la epidemiología, se ha determinado que es la tercera causa de mortalidad materna a nivel mundial. Es la causa directa de hasta de 260 mil muertes al año. Y aquí se ha relacionado que en pacientes con vías de desarrollo se relaciona en un 11% y en los pacientes que están en los países con desarrollo hasta en un 5%. De esta población, la mitad va a progresar a una sepsis o una disfunción orgánica. Y de estas, del 3 al 4% van a desarrollar algún grado de choque séptico. Y se ha relacionado que aproximadamente 1 de cada 1,000 mujeres en el puerperio van a desarrollar algún grado de infección grave. ¿Y en COVID qué pasa? Pues en COVID el 25% de las pacientes que son diagnosticadas con COVID o SARS-CoV-2, el 25% va a tener alguna complicación relacionada a un proceso infeccioso. De este 25%, el 5 al 9% va a necesitar o requerir cuidados en unidad de cuidados intensivos. Y de ahí la importancia del desarrollo o del diagnóstico de manera temprana de choque séptico. Con respecto a la epidemiología, se han hecho diversos estudios. En este estudio podemos ver que se realizó del 2003 al 2012 de la Organización Mundial de la Salud, donde fueron 115 países con una muestra de 60 mil muertes maternas aproximadamente, de las cuales se determinó que el 73% fueron de causas directas, es decir, del propio embarazo o complicaciones del embarazo puerperio o durante el evento obstétrico, y el 27.5% fueron de causas indirectas, es decir, que fueron relacionados a alguna enfermedad, ya como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o complicaciones de enfermedad renal crónica que se exacerban durante el embarazo. Y aquí dan como resultado que la primera causa de mortalidad fue hemorragia obstétrica y poniendo en sepsis hasta un 10, al tercer lugar con un 10.7%. De ahí la importancia de la sepsis materna. Ahora, la epidemiología en México, antes de la pandemia, vemos que la sepsis ocupa el cuarto lugar. Y ya después, o durante la pandemia, en 2020, el COVID se relaciona hasta el primer lugar. Y la sepsis se encuentra en séptimo lugar.
¿Esto por qué? Porque como bien hemos visto o hemos determinado que las pacientes embarazadas tienen factores de riesgo para desarrollar de manera importante o sepsis por COVID. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esto, que hay ciertos factores que aumentan el riesgo para desarrollar COVID-19. Ahora, de la etiología nosotros los podemos clasificar de acuerdo que si son causas obstétricas o no obstétricas y también del tracto genital. Esta es la primera clasificación. Dentro de las obstétricas las podemos ver como una conenoitis o endometritis. Y de las no obstétricas vemos que la primera causa, eso ya a nivel mundial, es VIH y en segunda causa está la neumonía. De ahí la importancia que de esta enfermedad, ¿no? Que actualmente una de las primeras etiologías para el desarrollo de una neumonía es por COVID. Esto ya es una causa no obstétrica, no propias del embarazo, ya es como algo indirecto. Y posteriormente, como le damos manejo al choque séptico por una neumonía por COVID, pueden desarrollar cierto tipo de complicaciones como una sobreinfección, sobre todo relacionado a la infección de vías urinarias o una sobreinfección a nivel pulmonar, ya sea bacteriana. En lugar de viral, ya se vuelve bacteriana. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque son muchas cosas que nosotros no vamos a tener de manera de primera instancia pensar, ¿no? Y pues hay que tener en cuenta que nosotros también podemos dividir la etiología como anteparto o posparto y de causas obstétricas y no obstétricas. Y vemos que la primera causa de estas no obstétricas son infección del tracto urinario. Y tener en cuenta que esta pueden desarrollarlo secundario a un proceso infeccioso por SARS-CoV-2. Aquí en este estudio se vio que hay ciertos factores se hizo antes del 2016, antes de la definición actual de choque séptico, y podemos ver que aquí hay dos grupos de sepsis y sepsis severa, en el cual se relacionó que la edad de por sí, el solo hecho de tener 35 años, aumenta el riesgo de desarrollar sepsis severa o choque séptico. Y el hecho de que tengas alguna enfermedad crónico degenerativa como diabetes mellitus o hipertensión crónica o hasta gestacional, aumentan el riesgo de un proceso infeccioso, es decir, de desarrollar choque séptico. Y la cesárea por sí misma aumenta desde un 5 hasta un 25% de riesgo de desarrollar algún proceso infeccioso y más de un choque séptico. Y pues la preeclampsia y la hemorragia posparto por sí misma también aumenta el riesgo. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de un choque séptico o sepsis en el embarazo por COVID? Se va a hacer, hay diversos estudios que han demostrado que hay ciertas escalas que nosotros podemos utilizar para diagnosticar el riesgo o ya cuando tengan sepsis en el embarazo. Una es la escala de síndrome de respuesta inflamatoria, esta que se ha visto que tiene mayor sensibilidad, el QIS-SOFA, que es, nos basamos sobre la frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica y la alteración neurológica, nos va a dar mayor especificidad. Y otra escala es la NEW, en el cual todavía no estaba validada para a nivel obstétrico. Entonces, nosotros en este estudio se vio que existe desde 1995-2012 7 centros de médicos en Estados Unidos y en Israel, donde encontraban casos y controles. Fueron 82 casos versus 328 controles, donde se determinó que la primera causa de proceso infeccioso es por conenoitis en un 24.4% y la neumonía, como vemos, se encuentra en un 11%. Actualmente, pues esto cambió y ya la neumonía se encuentra en el primer lugar. Y en este estudio nosotros valoramos ciertas escalas, la respuesta de el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que vemos que tiene mayor sensibilidad de los tres con un 93%, y el QIS-SOFA, que tiene un 95% de especificidad, que nosotros vamos a utilizar mejor el QIS-SOFA. Ahora, que en las obstétricas nosotros tenemos un QIS-SOFA obstétrico en el cual los valores se van modificando. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria cambia a mayor de 25, la presión arterial sistólica cambia a menos de 90 y las alteraciones neurológicas se quedan. Y aquí se determinó que pues el QIS-SOFA pues es más específico para el diagnóstico de una sepsis. Ahora, dentro de los agentes causales, nosotros podemos ver que la E. coli, gram negativos y estreptococos del grupo A son las principales causas del proceso infeccioso.
de un choque séptico. Los diagnósticos se van a hacer de manera sintomática, como ya comentamos en clases anteriores. Estos van a ser relacionados con el proceso infeccioso, es decir, que van a tener fiebre, aunque ciertos estudios han determinado que hasta en un 75% de las pacientes que tienen algún grado de sepsis o choque séptico no desarrollan fiebre hasta más tarde. Es decir, que la fiebre no es el pivote para diagnosticar choque séptico, y también las pacientes con COVID-19 no necesariamente van a tener fiebre, pueden tener otros síntomas agregados y no fiebre. También los podemos clasificar como síntomas generales, de signos y específicos. Dentro de los específicos, nosotros podemos ver que hay un dolor abdominal, atonía uterina, secreción vaginal, que están más relacionados con el parto. Pues. El diagnóstico se realizó en este estudio. Veían cuáles son las modificaciones que nosotros vamos a tener con respecto a las mujeres obstétricas y no obstétricas, y se determinó que la frecuencia respiratoria, ya por la fisiología, va a aumentar la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica también va a disminuir, ya que hay una disminución hay un aumento del gasto cardíaco, hay un aumento del volumen circulante, por lo tanto, la presión sistólica durante el embarazo va disminuyendo hasta el tercer trimestre, donde se normaliza. También ahí nos vamos a dar cuenta que la hipertermia es un factor que se ha relacionado y es significativo para las pacientes con criterio para diagnóstico de sepsis o choque séptico en el embarazo o en el obstétrico, pues. Sin embargo, no es tan sensible y específico. Como ya les comenté, hasta en un 75% de las pacientes no van a desarrollar fiebre. En esta diapositiva podemos ver otra escala, que es la Sepsis and Obstetric Score, o SOS, que es una de las mejores escalas que nosotros podemos usar para diagnosticar choque séptico. Ahí existen ciertas variables como la temperatura, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, la saturación, las alteraciones de los glóbulos blancos, para determinar si realmente tienen riesgo de un choque séptico. Se ha relacionado que en esta curva vemos que tiene una área bajo la curva de hasta 0.97%, con un corte de 4 puntos, es decir, que va aumentando el riesgo o el diagnóstico de choque séptico. Vemos en este cuadro, comparado con el SOS, el NIUPS y el MIUPS, que tiene una sensibilidad del 88.9, una especificidad del 99.2 y con un valor predictivo negativo hasta el 99.9%. De hecho, es una de las escalas que nosotros debemos utilizar en obstetricia. Y más allá del diagnóstico, nosotros tenemos, como vimos en clases anteriores, usar el CUB-65. Este, obviamente, el 65 no aplica por la edad, pero sí nos orienta sobre cuándo una paciente va a tener un proceso infeccioso leve por COVID, cuando no tiene una puntuación de CUB 0, leve, moderada cuando es un punto, o ya severo cuando ya tiene más de un punto. Y ya de eso nos vamos a clasificar en una sepsis o choque séptico. También nosotros nos tenemos que guiar del SOFA. Aquí el SOFA es de vital importancia para poder diagnosticar el choque séptico con disfunción. ¿Y esto por qué? Se ha visto que con un SOFA de 6 puntos aumenta la sensibilidad hasta un 89% y una especificidad hasta el 94%, con un área bajo la curva de hasta el 90%. De ahí la importancia del SOFA. Y se ha relacionado que las pacientes que desarrollan choque séptico, en un 34% van a tener alguna alteración respiratoria, algún 16% hasta una alteración de la coagulación, y en un 13% van a desarrollar algún grado de lesión renal aguda. De ahí la importancia. Estos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de choque séptico. Ahora, para el manejo, nosotros tenemos que tener en cuenta que es como una sepsis, un choque séptico desde la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Es la piedra angular del tratamiento. Hay que manejar los líquidos, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta el bienestar fetal. Entonces, el Royal College of Obstetric and Gynecology de ginecología aboga sobre el uso de estas guías de la sobreviviendo a la campaña de sepsis para diagnóstico y tratamiento de una paciente con choque séptico. Ahora, el algoritmo, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que se basan en paquetes de las 3 horas, de las 6 horas. Sin embargo, actualmente se modificó esto, y la de las 3 horas se modificó a la primera hora, en el cual nosotros tenemos que ver los antecedentes de importancia de la paciente, el lactato sérico, la medición, porque hay que tener en cuenta que la depuración del lactato y la administración de antimicrobianos
para determinar también de manera importante, se ha visto que al inicio de manera temprana de antimicrobiana disminuye el riesgo de mortalidades. La terapia con soluciones de hasta 30 mililitros por kilo, siempre y cuando para mantener una presión arterial sistólica de media de 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las pacientes hay que ser individualizados y no necesariamente con una presión arterial media de 65 ya está normal. Hasta 60 milímetros de mercurio pueden estar normales. Hay que tener en cuenta otras variables de hiperperfusión. Posteriormente, nosotros tendremos que iniciar de manera temprana en norepinefrina para mantener una presión arterial, siempre y cuando tenga una presión arterial media por abajo de 65 o evidenciemos algún grado de hipoperfusión. Iniciar de manera temprana esteroides hasta 200 miligramos de hidrocortisona en 24 horas. Lograr un control de la fuente de infección es de vital importancia. Con respecto a los líquidos, pues nosotros tenemos que guiar nuestras metas, nuestra reanimación guiados en metas, ¿no? Y ver que cómo está la uresis, el estado neurológico, cómo está el índice Kirby, que debe de vital importancia, sobre todo en pacientes con COVID-19. Y otro de los aspectos que tener en cuenta que podemos guiarnos por un ecocardiograma. Sin embargo, no todas las terapias, como sabemos, tienen un ecocardiograma para valorar el manejo de líquidos y también el lavamiento pasivo de piernas también nos puede ayudar para indicar cómo vamos a estar guiándonos nuestra reanimación hídrica. Hay que tener en cuenta también la monitoración fetal a partir de las 24 semanas. Esto es muy importante porque hay quienes indican que sí, hay quienes que no, pero pues eso hay que mantenerlo de manera individualizada. También hay que tener en cuenta otro de los aspectos que a partir de las 23, 24 semanas nosotros tenemos que iniciar la hemoduración pulmonar para prevenir ciertas complicaciones, sobre todo al feto. La alimentación precoz para disminuir el riesgo de complicaciones, también la profiláctica, también hay que iniciarlo y evitar hiperglucemias. Aquí en este estudio vemos que el antibiótico tiene de vital importancia porque disminuye los riesgos de complicaciones maternas. Aquí podemos ver el tratamiento que se va a dar en pacientes con una neumonía adquirida en la comida, como se hizo de inicial a los pacientes con COVID-19, como el uso de ceftriaxona, azitromicina, para disminuir el riesgo de ciertas complicaciones. Ya cuando nosotros tenemos la sospecha de una neumonía agregada, pues ya el tratamiento de elección es piperacilina, tazobactam, meropenem, y de principal importancia es el toma de cultivos. Ahora, cuando nosotros tenemos ciertas metas, como una hemoglobina mayor, menor de 7, está indicado transfundirla, siempre y cuando tenga una paciente una enfermedad cardíaca, un EBC o algo pulmonar, como EPOC, ya las metas de hemoglobina son de 10. Entonces, tener en cuenta que hay que transfundir plasmas frescos congelados solamente cuando hay alteración de los tiempos de coagulación. En la ventilación, pues las metas de protección pulmonar es de vital importancia para evitar complicaciones. Y pues ya sabemos y vimos la clase anterior que la posición plono en pacientes con un CIRA grave, sobre todo cuando tienen una índice de Kirby por debajo de 150. Estas son las principales complicaciones como nosotros tenemos que estar pendiente de que no desarrolle. Y como vemos, dentro de lo pulmonar está el síndrome de estrés respiratoria, que es una de las complicaciones que desarrollan las pacientes con choque séptico por COVID-19. Ahora, estas son las principales recomendaciones que nos dicen las guías del 2019 y de la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Esto es de recomendaciones fuertes, sobre todo la sepsis y el choque séptico se consideran como emergencias médicas y que el tratamiento de la reanimación se comience de manera inmediata. Hay que considerar el diagnóstico de sepsis en el embarazo, siempre y cuando tengan algún daño o no tengan alguna explicación de un proceso infeccioso, hay que tenerlo en cuenta, independientemente que tenga fiebre o no. Otro de los puntos claves es la administración de antibióticos de manera temprana, sobre todo en la primera hora de la paciente que llega con sospecha de sepsis. Otro de los aspectos, obtener cultivos, niveles séricos de lactato en mujeres embarazadas y en el posparto con sospecha de algún proceso infeccioso. Otro de los aspectos que tener en cuenta es la administración temprana de 1 a 2 litros de soluciones cristaloides en sepsis complicados o hipoperfusión de órganos. El uso de vasopresores, sobre todo de norepinefrina de primera instancia, y pues hay que tener en cuenta los datos de hipoperfusión presente, sobre todo el lactato para ver cómo va nuestra reanimación. Y algo muy importante, que la indicación de la interrupción del embarazo por sepsis, pues no hay indicación. Siempre y cuando haya complicaciones
complicaciones obstétricas, ahí ya el obstetra es el que decide la interrupción del embarazo. Pero asociado a un choque séptico y sobre todo a SARS-CoV-2 o COVID-19, pues no es indicación como tal una cesárea. Y pues sería todo. Gracias, doctor Rieger. Una vez más les recordamos que sus preguntas nos las hagan saber para que al final podamos contestarlas los panelistas. A continuación, el doctor Mario Manuel López Marenco nos va a hablar de una terapia que usamos continuamente, que es la anticoagulación en las mujeres con COVID grave y sus especificaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio. El doctor Emanuel López es médico especialista en medicina interna, subespecialista en medicina crítica y terapia intensiva y actualmente residente del posgrado de medicina crítica obstétrica. Adelante, doctor Emanuel. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias una vez más al Instituto Nacional de Perinatología por la segunda etapa de este webinar. Sabemos que la anticoagulación es un tema de controversia aún en muchas unidades, sobre todo en la embarazada y en la paciente embarazada con COVID-19. Han surgido durante los últimos meses y desde que inició la pandemia, cuáles son algunos anticoagulantes o algunos factores de laboratorio que se alteran durante la embarazada con COVID y que se asocia a mortalidad. Uno de ellos es el dímero D, en el cual en este estudio implica en que las pacientes que tenían un dímero D por encima de lo normal presentaban hasta un 60% de la enfermedad grave. Pero cuando tenían un dímero D entre los valores normales, menor de 500, pues la mortalidad era muy baja. E hicieron corte de dímero D, el cual vieron que las pacientes que no sobrevivieron y tuvieron mayor mortalidad fue los rangos que tuvieron mayor a 2.12 microgramos por mililitro. Seguido de esto, el 60% de la mortalidad eran las que tenían un dímero D entre 0.61 microgramos por mililitro y aquellas que sobrevivieron fueron las que tuvieron un dímero D normal menor de 0.5. Sin embargo, pues el dímero D no es solamente un factor de riesgo para mortalidad, sino también los tiempos de coagulación, en donde se observó que las pacientes que prolongaban el TP por encima de 15.5 segundos, pues la mortalidad era muy alta. Y en las pacientes que presentaron un tiempo de coagulación en rango entre 13 a 14.3, pues tenían un 57% de mortalidad. Seguidas de estas, las que sobrevivieron, pues son las que tuvieron un tiempo de coagulación normal. En una revisión que se realizó en la guía Lancet, el cual se identificó también la trombocitopenia en las pacientes que presentaban un COVID severo, grave, el cual tenía un intervalo de confianza del 95%, aquellas pacientes que tenían trombocitopenia menor de 110.000. Sin embargo, además de esto, se observó que 5 veces mayor a lo esperado se relacionaba con forma de severidad con COVID-19 en las pacientes que tenían un recuento de plaqueta totalmente disminuido y se asociaba a mortalidad. No obstante, también sabemos que el fibrinógeno tiene un valor predictivo positivo hasta el 100% en la paciente con hemorragia postparto. Sabemos que los estados procoagulantes en el embarazo pues se van a alterar y uno de estos durante el tercer trimestre va a alcanzar hasta rangos de 6.0 gramos sobre litro de fibrinógeno. Pero se vio que en las pacientes con COVID-19 se asociaba mayor a mortalidad o a severidad a aquellas que ingresaban y tenían un fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro. No obstante, en este estudio que vieron cuáles fueron las características del laboratorio en las pacientes que no tenían COVID versus las pacientes que tenían COVID, además asociado pues a un embarazo de alto riesgo, donde se logra observar francamente pues que las pacientes que tenían COVID aumentaban el tiempo de coagulación, el TP, además de eso también el TPT activado también se aumentaba en las pacientes con COVID-19 y se asociaba más a estados de coagulopatía.
Luego observaron que también, como en todos los estudios concuerdan en la severidad y el mayor riesgo de mortalidad en embarazada, aquellas pacientes que tenían un dímero D por encima de lo normal, y en donde establecieron el corte mayor de 2.5, el cual se asociaba hasta 60% de mortalidad. No obstante, también que en las pacientes que presentaban embarazo en COVID tenían nivel de plaqueta por debajo de 110.000, y el cual se asoció también a mortalidad. Y el fibrinógeno, cuando este disminuía, pues también tenía un factor de riesgo más para presentar una coagulopatía asociada a COVID. E igual, las características clínicas que vieron este estudio en Wuhan, China, donde observaron en las pacientes embarazadas con COVID y las pacientes no embarazadas, donde se observa claramente pues los niveles, el conteo de neutrófilo, pues es totalmente mayor en las pacientes con embarazo con COVID y con respecto a las no embarazadas. A igual, al recuento de plaquetas, si logran observar, las pacientes no embarazadas tenían un promedio de 214.000, excepto en las pacientes embarazadas con COVID, que tenían un promedio de plaqueta de 189.000. Y lo que se notó y tuvo mayor repercusión en este estudio de las características del laboratorio fueron los niveles de dímero D. En las pacientes embarazadas con COVID-19, pues, tuvieron un dímero D totalmente elevado por encima de la no embarazada, que era de 0.3, y en la embarazada con COVID hasta 2.5. Y en este último estudio, igual que se hizo en Wuhan, China, un estudio retrospectivo, el cual vieron los factores de riesgo en las pacientes con COVID-19, y donde se observa claramente, pues, que hicieron una comparativa sabiendo que las pacientes que están infectadas por el virus SARS-CoV-2 y desarrollan COVID-19, pues esto va a estar mayor asociado a la principal interleucina en la fisiopatología que se eleva, que es la interleucina 6, donde hicieron una gráfica comparativa de los pacientes que no sobrevivieron versus los pacientes que sobrevivieron, y donde se observa claramente en la parte lateral izquierda superior, la figura A, donde los niveles de dímero D en los pacientes que no sobrevivieron versus los que sobrevivieron, pues sí, totalmente eran por encima de los normales, al igual que los niveles de interleucina 6 y también algunos otros conteos como de plaqueta, que totalmente era disminuida en las pacientes con COVID-19. Y es donde hay que tomar mucha importancia a los tiempos de coagulación, al TP, a la biometría con plaqueta y también al dímero D, que se asociaba más a severidad y mortalidad en la paciente embarazada con COVID-19. Hablando un poco de la fisiopatología, meramente sabemos que la infección por SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona y es de contagio directo por la vía aérea, sabiendo que esta va a afectar la mucosa oral, orofaringe y una entrada directa del virus del huésped al humano. Este mecanismo del SARS-CoV-2 es posible la entrada a la célula a través de la proteína S, que esta envoltura se une a un receptor de la membrana celular, que es la enzima convertidora de angiotensina, el ECA. Esta forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la proteína S, es incide en S1 y S2 por una proteasa derivada de la célula humana llamada enzima proteolítica. Sabemos que este se une al receptor ECA2 en su fragmento S2 y este va a incidir meramente en la proteana de la transmembrana de serina 2. Esta serina proteasa en la superficie celular humana es donde va a dar la función a nivel de la membrana y va a atacar meramente la mucosa oral, pulmón y principalmente lo alvéolo. Pero sabemos que es una enfermedad sistémica, el cual también va a afectar hígado, riñón, intestino delgado y sobre todo células endoteliales. Y en la fase pulmonar, las respuestas hematológicas son impulsadas principalmente por la replicación viral activa. Y estos, los efectos celulares van a depender del sistema inmunológico innato, son principalmente macrófago y neutrófilo que corresponden masivamente induciendo una respuesta reactiva de oxígeno. Y también péptidos de antígenos virales que atacan meramente melanoproteasas y la matriz tisular, y que estos van a atacar meramente el sistema inmunológico y va a activar los
la liberación proinflamatoria de prointerleucina 1 beta. Y esta incide meramente en la caspasa 1 y convertidora interleucina 1 beta activa y madura, que va a dar la afectación a nivel pulmonar. Estas respuestas inflamatorias se deciden o un desperdicio de la activación de macrófago, neutrófilo y linfocito. Y el estrado procoagulante, sabemos que de por sí tiene la mujer embarazada por un efecto fisiológico, sin embargo, incluye la alteración de fibrinógeno y el factor 8, y los marcadores de activación de coágulo, es decir, el dímero D. Esta disminución de proteína fibrinolítica, principalmente la proteína S, están condicionadas particularmente al agravarse el estado infeccioso de la infección por SARS-CoV-2, el cual te va a llevar a una activación meramente positiva, simultánea de un coágulo y la activación de la cascada fibrinolítica. Así también teniendo una alteración en el factor tisular, y es donde va a dar el efecto de trombosis. Hablar del algoritmo de la anticoagulación en la embarazada, la misma terapia de anticoagulación es igual en la paciente embarazada con respecto a la mujer no embarazada. Sin embargo, tenemos que tener muchas cosas en cuenta, que son los niveles de dímero D, los niveles de plaqueta y cómo están los tiempos de coagulación. Y vamos a dar y decidir una terapia anticoagulante, ya sea profiláctica o una terapia meramente terapéutica con respecto a los niveles de dímero D. Y ello hace mucha mención que si tenemos niveles de dímero D por encima de lo normal, el fibrinógeno por debajo de lo normal, la trombocitopenia y alteración de los tiempos de coagulación, pues esa paciente probablemente amerite una terapia meramente terapéutica. Y es donde surgen muchos escenarios, según la última guía del 2021 de la Sociedad Americana de Hematología, el cual hace un esquema del terapéutico y tromboprofiláctico en las pacientes con COVID-19. Meramente en aquellas pacientes que usamos la tromboprofilaxis, cuando no tenemos niveles muy exagerados de dímero D ni trombocitopenia, o que no tenemos una coagulopatía por COVID-19, donde surgen muchos esquemas terapéuticos, y estos van a estar en dependencia en cómo está la tasa del filtrado glomerular de nuestra paciente, cuál es el índice de masa corporal. Y ellos ponen un esquema de usar de enoxaparina en aquellas pacientes, 30 miligramos una vez al día, en aquellas pacientes que tienen un tasa de filtrado glomerular entre 15 y 30. Sin embargo, aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, hay que aumentar la dosis de enoxaparina 40 miligramos dos veces al día. Igual las heparinas no fraccionadas están indicadas, lo único que hay que monitorizar pues cómo están los tiempos de coagulación y sobre todo las plaquetas, para valorar si esta paciente no puede estar realizando la trombocitopenia inducida por heparina, y se puede utilizar heparina fraccionada 5000 unidades subcutánea dos veces al día. También tres veces al día, la misma dosis, y en aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 40, pues podemos usar 7500 unidades dos veces al día. También hay terapia anticoagulante vía oral, que son 10 miligramos una vez al día. Esos son como medidas en pacientes con riesgo bajo de trombosis o coagulopatía por COVID, que es una medida tromboprofiláctica. También hay dosis intermedias, donde pueden observar en esta presentación al lado derecho, donde hacen la diferencia, la dividen pacientes con un aclaramiento de creatinina menor de 30, mayor de 30, y que aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal menor de 40 y mayor de 40. Entonces, en dependencia de esto, nosotros vamos a dar una terapia con heparina de bajo peso molecular, en este caso la enoxaparina. Y en donde nomás los vamos a enfrentar todo en terapia intensiva o en hospitalización son las medidas meramente terapéuticas. Esto hay que ver muchas panoramas
En la embarazada, si esta paciente va a ser interrumpida por alguna complicación meramente materna, una complicación fetal, el cual va a ameritar un procedimiento quirúrgico, pues no obstante, hay que suspender la anticoagulación y si se puede esperar hasta 12 horas. Sin embargo, si el riesgo de que hay que hacer una cesárea por alguna complicación fetal, pues el riesgo de someterse a cesárea no va a correlacionarse con, aunque se le haya dado la medida de tromboprofilaxis o ya sea una medida terapéutica con un anticoagulante. Entonces, siempre, sobre todo, dar algunas medidas de soporte. Si dimos una anticoagulación y sospechamos que va a sangrar, pues podemos usar medidas meramente no farmacológicas como tromboprofilaxis compresiva de miembros pélvicos, o si está con alto riesgo de sangrado por presentar el embarazo, la embarazada, una placenta creta que va a sangrar mucho o una hemorragia postparto, pues utilizar los esquemas de hemotransfusión, plasma frescos congelados para evitar pues, o fibrinógeno en dependencia en la paciente que nos estemos enfrentando. En la medida terapéutica, ellos hacen mención mucho del esquema con anticoagulación, con enoxaparina, heparina de bajo peso molecular. Igual que todo, disminuye la dosis en los pacientes con tasa de filtrado glomerular menor de 30 y aumenta la dosis en aquellas pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor de 30 y índice de masa corporal mayor de 30. Recordemos también que están indicadas las heparinas no fraccionadas, el cual la dosis terapéutica pues van a ser hasta 0.3 a 0.7 por unidades por kilogramo de peso. O podemos dar también dosis plenas de hasta 7.500 unidades dos veces al día, en dependencia a el índice de masa corporal y la paciente con el trazo de filtrado glomerular, cuánto es el aclaramiento de creatinina. Igual podemos buscar y dar opciones, esquemas terapéuticos por vía oral, usar rivaroxaban 15 miligramos dos veces al día, al igual pues usar rivaroxaban 20 miligramos una vez al día. Los mucarínicos pues no están indicados en el embarazo por la teratogenicidad que causa y también pues los riesgos de mayor complicaciones de sangrado que puede presentar nuestra embarazada. Entonces, concluyendo, la terapia de anticoagulación en la embarazada va a ser en dependencia de su índice de masa corporal sobre su peso, cómo está el tasa de filtrado glomerular, si no tiene datos de lesión renal, y los escenarios de la paciente que puede presentar una hemorragia postparto, podemos iniciar una terapia de anticoagulación plena o tromboprofiláctica 4 a 6 horas después del evento quirúrgico y que si no tiene algún riesgo de sangrado posterior a un evento quirúrgico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Como último tema, vamos a revisar lesión renal aguda, que es muy prevalente en pacientes con COVID-19 durante el embarazo, probablemente una de las principales complicaciones asociadas a la muerte materna. Y para eso, el doctor Francisco González Ronquillo, él es médico especialista en urgencias, es médico subespecialista en medicina crítica y actualmente residente del posgrado de alta especialidad en medicina crítica obstétrica. Adelante, doctor Ronquillo. Buenas tardes, agradezco. No se escucha. Agradezco al comité organizador. Vamos a ver lo que va a ser lesión renal aguda. Si bien es cierto que hace más de 20 años los coronavirus han ido en aumento en estos, en nuestras vidas principalmente, hemos visto que actualmente el año, en diciembre del 2019, en China hubo un brote por un virus llamado SARS-CoV-2, en donde se vio afectado, actualmente están afectados cerca de 33 millones de personas con cerca de 1 millón de defunciones. Entonces, al principio nosotros íbamos a ver, o principalmente este virus iba a afectar lo que es a nivel pulmonar. Secundariamente se vio que afectaba lo que era... había un choque en todo nuestro organismo y posteriormente había lesión renal aguda que
iba a condicionar en muchas ocasiones una terapia de sustitución renal. Nosotros encontramos que la definición de lesión renal aguda es una pérdida abrupta de la función renal que resulta en la retención de urea y otros productos nitrogenados, ¿no? Entonces, vamos a ver, de acuerdo al estado de las embarazadas, que es un estado proinflamatorio, vamos a ver que hay, este virus va a afectar principalmente por medio de las citocinas, por medio de los indicanes, de las NEPs, va a haber un aumento en la afectación a nivel renal, por última instancia, en primera instancia sería a nivel pulmonar. Recordemos que en las mujeres que están embarazadas, el agua corporal total va a aumentar hasta cerca de los 8 litros, y de los cuales cerca de 6 litros son de forma o se encuentran en el medio extracelular. El sistema colector se va a encontrar dilatado, puede haber una nefrosis en el 80% de los casos, y la longitud del riñón se va a encontrar aumentada hasta 1.5 a 1 centímetro. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nosotros vamos a ver de forma fisiológica sobre los parámetros de laboratorio? Pues va a haber un aumento en el aclaramiento de creatinina, una disminución fisiológica de la creatinina sérica y del nitrógeno ureico. El nivel promedio en la embarazada va a ser de 0.4 a 0.6 y el nitrógeno ureico va a ser de 8 hasta 10 miligramos sobre decilitro de una manera o de una forma normal. Nosotros vamos a ver, y diversos estudios lo han comprobado, que puede haber una proteinuria preexistente, también puede haber un nivel basal de creatinina, digamos de una manera normal, lo que no significa que nuestra paciente no vaya a entrar o no vaya a ser propicia para una lesión renal aguda. En estos estudios nosotros vemos que las mujeres embarazadas tienen 1.5% más, son más propensas a recibir o a entrar en una unidad de terapia intensiva, ¿no? Así como una lesión renal aguda, 0.5% contra 0.3% en las personas que no están embarazadas. Se ha dicho en los estudios y se ha observado en diferentes papers que aquellas personas que necesitan ventilación mecánica invasiva van a desarrollar o van a tener cerca del 50 hasta el 60% más de desarrollar una lesión renal aguda. Entonces, de forma normal, ¿no? Pero en este estudio vemos cómo en 544 pacientes hospitalizados, el 36.6% de estas pacientes desarrolló lesión renal aguda. Y de estas, el 14.3% necesitaron una terapia renal sustitutiva, ¿no? Es por eso que es importante valorar nosotros a nuestra paciente embarazada en todos los aspectos, principalmente en el estado hemodinámico, de laboratorios de rutina, de cuidar el ventilador, ver cómo están los niveles de PEEP, la meseta, la driving pressure, porque en estas pacientes que recibieron ventilación mecánica, el 86.9, casi 87% desarrollaron lesión renal aguda. ¿Qué significa esto? Que cerca del 80% de estas pacientes que entraban en una terapia intensiva iban a tener una función renal normal. Sin embargo, la mayoría o casi la totalidad había desarrollado una neumonía con un soporte respiratorio. Pero ¿cuáles son los mecanismos de desarrollo de la lesión renal aguda en nuestra paciente embarazada que tiene COVID? Va a ser multifactorial. Desde la hipovolemia, insuficiencia cardíaca, va a haber daño directo por medio de las citocinas que se van a desencadenar por esta mal llamada tormenta de citocinas, va a haber una respuesta inflamatoria, va a haber una hipoxia, va a haber lesión a nivel tubular proximal, va a haber daño a través de los microtombos, daño endotelial, rabdomiólisis, y también todos aquellos medicamentos que nos puedan causar lo que son trastornos o alteraciones o medicamentos que sean nefrotóxicos van a también influir en la lesión renal aguda de nuestros pacientes. Entonces, en esta gráfica tenemos que hay tres fases principalmente en nuestros pacientes, ¿no? Primero,
entrar a la fase que va a ser asintomática, que va a ser una fase viral, en donde va a haber un daño endotelial, una inflamación, coagulopatía. El daño va a ser directo a nuestros pacientes. Y después va a haber unos efectos que van a ser directos, un mal manejo de líquidos, una ventilación mecánica que va a ser inadecuada, y va a haber un daño directo causado por las citocinas, que esto va a provocar una hipovolemia y va a llevar a nuestro paciente a una falla multiorgánica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta? Tenemos que tener nosotros en cuenta que también una causa de la fisiopatología o de las alteraciones o de lo que nos va a causar una lesión renal aguda en las pacientes que están embarazadas puede ser una falla del ventrículo derecho o una falla del ventrículo izquierdo, por un gasto disminuido, un lleno insuficiente y una perfusión renal. Por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestros pacientes que la mayoría pone PIPs elevados, hay alteraciones o hay un golpe que va a ser directo a lo que es el ventrículo derecho, va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a disminuir la presión de perfusión renal. Si nosotros no medimos la PIA en pacientes que están pronados, no nos vamos a dar cuenta y vamos a creer que nuestro paciente está en una lesión renal aguda per se, propia de la misma enfermedad. Sin embargo, nosotros no cuidamos esa parte en nuestros pacientes principalmente. Aquí tenemos que los tres efectos que tienen sobre una lesión renal aguda va a ser una necrosis tubular aguda, un mecanismo mediado por inmunocomplejos y un efecto viral citopático directo. Esto va a actuar y va a ser lo que es una lesión renal aguda, va a producir una microangiopatía trombótica, un colapso glomerular, ¿no? Principalmente. Se ha visto que en diversos estudios los daños que son post-mortem, los daños que se ven en el riñón va a ser acerca de una necrosis tubular, daño endotelial, depósitos de hemosiderina y esto se ha tratado de buscar cuál es la causa. Así como a nivel pulmonar se ha visto que la mayoría de los pacientes post-mortem contienen una gran zonas de necrosis a nivel pulmonar, actualmente no se sabe si esta necrosis también participe a nivel renal o si haya alguna causa o algún factor que lo haga reversible al nivel renal. Eso es lo que se está investigando. Va a haber formación de vacuolas, reabsorción de proteínas, colapso glomerular y gran pérdida de proteínas por un daño que va a ser directo en la cápsula de Bowman. Entonces, ¿cuáles son las características o cuándo vamos a decir que nuestro paciente tiene una lesión renal aguda? Bueno, actualmente en el consenso que fue de este año, de CADIGO, quedaron en que el aumento de la creatinina sérica por arriba de 0.3 miligramos en las 48 horas o por arriba de 1.5 en los últimos 7 días por arriba del valor de la basal o la disminución de los volúmenes urinarios va a ser los criterios diagnósticos para estadificar una lesión renal aguda. Vemos que no tiene grandes cambios acerca de lo que ya conocíamos, ¿no? Se ha estudiado también que hay el receptor activador de plasminógeno, que es un factor de riesgo inmunológico para diagnosticar lesión renal aguda. Pacientes con un por abajo de 4.6 nanogramos del receptor activador del plasminógeno se observó que un aumento en la incidencia del 6%. Entonces, se están llevando a cabo estudios para que la medición del receptor activador del plasminógeno sea como un marcador potencial o que nos diga si nuestra paciente va a evolucionar hacia una lesión renal aguda. La gran pregunta y que desde siempre se ha dicho o se ha investigado o tratado de investigar o de responder es ¿cuándo necesitamos emplear o llevar a cabo la terapia de reemplazo renal aguda en nuestros pacientes, ¿no? Si es o si va a ser en unos pacientes que tienen, por ejemplo, un Akin 1 para que no evolucionen un Akin 2 o un Akin 2 para que no evolucionen un Akin 3, entonces, ¿cuándo es la mejor manera de iniciar la terapia de reemplazo renal? Bueno, la evidencia actual ha demostrado que la terapia de reemplazo renal de una forma preventiva en pacientes que tienen un CIRA grave, sin indicaciones de terapia de reemplazo de forma urgente, no tiene ningún beneficio clínico. Y la oliguria no es un desencadenante de la terapia de reemplazo
reemplazo renal en la estrategia más tardía. ¿Qué significa esto? Que seguimos con las mismas indicaciones que ya conocíamos, ácidos metabólicos refractarios de tratamiento, sobrecarga de líquidos principalmente, hiperpotasemia refractaria de tratamiento, y todas aquellas pacientes que tenían encefalopatía, pericarditis, lo vamos a emplear nosotros como una forma aguda para iniciar la terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿cuáles son los criterios también para que nosotros tengamos en cuenta o el inicio de la terapia de reemplazo renal? La alteración de los marcadores. Conforme nosotros vayamos viendo que nuestros marcadores, que son medidos de una forma periódica, vayan aumentando, por ejemplo, la proteína C reactiva, el lactato, la albúmina, la procalcitonina, el DHL, el dímero D y la interleucina 6, nosotros ya estamos pensando en que nuestro paciente va a tener una lesión renal aguda, ¿no? La escala de Sofa con valores altos, la necesidad de vasopresores, la inestabilidad hemodinámica y principalmente el nivel de sobrecarga hídrica. Entonces, nosotros en este cuadro tenemos que si nosotros tenemos a nuestro paciente aquí en moderado a severo, nosotros y vemos que si tiene presencia de complicaciones que pueden ser mortales, nosotros iniciamos una terapia de reemplazo renal. Si vemos que no, nosotros tenemos que fijarnos en nuestras variables estáticas y dinámicas para mejorar nuestro estado hemodinámico del paciente y evitar todos aquellos que son nefrotóxicos, todos los agentes. Entonces vamos a monitorizar y reevaluar a nuestro paciente. Y posteriormente vamos a ver si sigue teniendo complicaciones de aquí. Si sí, vamos a valorar el inicio de la terapia de reemplazo renal. Y si no, vamos a ver la acumulación de líquidos, vamos a ver cuáles son las complicaciones por sobrecarga hídrica y vamos a revalorar otra vez y vamos a atender si se va a iniciar la terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos propuestos de lesión renal aguda? Pues hay muchos, ¿no? Desde el daño directo, desde citocinas, síndrome de liberación de citocinas, endotoxinas, y qué es lo que vamos a hacer nosotros o podemos hacer para mejorar y que a nuestra paciente y que no caiga en una lesión renal aguda. Nosotros podemos poner dispositivos de asistencias ventriculares izquierdas, ECMO arteriovenoso, ECMO venoso, lo cual se ha visto en diferentes papers que son muy seguros para uso en la paciente embarazada. Entonces, ¿cuáles son la sustitución de función renal en las técnicas extracorpóreas? ¿Cuáles son las indicaciones que vamos a tener nosotros? Bueno, vamos a tener indicaciones aquellas que sean pacientes con hipoxemia refractaria, fracaso tratamiento conservador, que tengan una sobrecarga de volumen. Vamos a usarlas en aquellos pacientes que necesitamos evitar lesiones pulmonares y vemos que el ECMO venoso y es un tratamiento de forma más grave, insuficiencia respiratoria, hipoxémica aguda, principalmente en los primeros 7 días, ¿no? De que inicia nuestro ARTS. Y la eliminación extracorpórea de CO2 realmente no se ha visto que sea útil en estas pacientes. En estos diferentes artículos vemos que la ventilación mecánica va prolongada y el que nosotros retrasemos el inicio de ECMO en estos pacientes que nosotros podemos ayudar a mejorar su lesión renal va a tener malos resultados. El uso de ECMO es muy seguro en estos pacientes, va a mejorar todo lo que son los mediadores inflamatorios y las terapias extracorpóreas para sustituir o para eliminar las citocinas son muy beneficiosas en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones para pacientes embarazadas o sometidas a técnicas extracorpóreas? Principalmente la canulación de la vena yugular derecha. El citrato es muy seguro para utilizar en estas pacientes embarazadas. Nosotros vemos que la tasa de supervivencia con estas técnicas materna y fetal van desde el 77% hasta el 65%, ¿no? Los balances de líquidos, la ultrafiltración, la capacidad de respuesta a volumen y la evaluación de la tolerancia también es muy importante. Tenemos que ajustarnos nosotros los ventiladores y las maniobras de reclutamiento, aunque sean de una forma controvertida, sí van a golpear mucho la hemodinámica del paciente, lo que va a disminuir aún más la filtración, la tasa de filtrado glomerular, el flujo sanguíneo. Entonces, el embarazo no es una contraindicación para utilizar ECMO durante o después. Las pacientes
que están embarazadas tienen un mayor riesgo de coagulación. Entonces, la estrategia que se considera como anticoagulación regional se asocia con flujos que van a ser altos para evitar la coagulación del circuito. Se puede utilizar heparina no fraccionada. Entonces, la lesión renal aguda va a tener dos tendencias. Primero, la tendencia trombótica, que ya conocemos y ya se ha explicado ampliamente y ha salido en varios artículos, que va a ser un daño endotelial virial, una disminución de las proteínas fibrinolíticas, y la hemorrágica, que son alteraciones en la hemostasia primaria por una disfunción plaquetaria y alteraciones de las plaquetas y del subendotelio. Entonces, ¿qué nosotros... ¿Qué anticoagulación le podemos dar a nuestros pacientes que van a estar embarazadas? Pues en ese estudio se vio que el dabigatran tenía menor riesgo de disminución de más del 30% de la tasa de filtración glomerular y la lesión renal aguda en comparación con la warfarina. El apixaban no se vio que haya una relación estadísticamente significativa, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, en ese estudio se vio que se combinaron los tres anticoagulantes orales, lo que es en comparación con la warfarina, dabigatran, apixaban y rabexaban, y se vio que había un riesgo reducido de hasta el 30% en la tasa de filtración glomerular estimada, viendo estos o utilizando estos tres medicamentos en comparación con la warfarina principalmente. Entonces, el uso de los anticoagulantes directos orales no antagonistas de la vitamina K tiene un menor riesgo al usar los efectos adversos en comparación con la warfarina. Y en comparación con la warfarina, estos disminuyeron el riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, pueden ser utilizados de una forma segura. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar anticoagulantes o cómo se deben de ajustar en nuestros pacientes antes de iniciar una terapia sustitutiva renal? Pues estas son indicaciones de dabigatran, 150 miligramos cada 12, con una tasa de filtración de más de 50 mililitros por minuto, rivaroxaban y apixaban, ¿no? Principalmente. El trasplante renal. En el trasplante renal, la opción en mujeres con etapa terminal renal que desean concebir, sí se puede usar el trasplante renal. Pero, ¿cuáles son las complicaciones? Hay que ver, valorar qué tan suprimida está nuestro paciente y si va a ser mayor riesgo-beneficio, ya que recordemos que el virus del SARS-CoV-2 tiene una mayor mortalidad o la embarazada ya ha presentado una mayor mortalidad y es la primera causa de muerte actualmente, ¿no? Entonces, los highlights que ustedes necesitan saber y conocer es que la lesión renal aguda es muy frecuente en el COVID, más del 40% de las mujeres embarazadas van a presentar anomalías al ingreso a la hospitalización. Los valores de creatinina de una forma se van a encontrar en valores basales normales, ¿no? Y eso no significa que nuestros pacientes no vayan a evolucionar a una lesión renal aguda. El 20% de las pacientes ingresadas en UCI requieren terapia en el plazo renal. Hay que ver de forma periódica los marcadores de lesión renal, microscopía urinaria, proteinuria, verificar los marcadores de activación de macrófagos y valorar los resultados de la biopsia. Evitar agentes nefrotóxicos, control de los niveles de creatinina, la uresis, el balance total es muy importante, que evitar el volutramo, avalutramo, ajustar bien el ventilador, monitorización hemodinámica. Y por último, me gusta terminar con esta frase: la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ronquillo. ¿Todavía tenemos tiempo, Vero, para algunas preguntas? Es lo que le iba a decir. Tenemos 5 minutitos, por favor. A ver, doctores, todos activen su cámara y su micrófono. El doctor Uber Quintana Nava pregunta si la carga viral para SARS-CoV-2 influye en la severidad de las, en la gravedad de las pacientes embarazadas. ¿Sí? ¿Quién quiere contestar? Realmente hay estudios que no han demostrado eso. Lo único que se ha observado en la carga viral. Oigan, los demás, por favor, los que no contestan, apaguen su micrófono. Adelante, doctor Emanuel. Ok, inicio nuevamente. O sea que la carga viral no se ha correlacionado con la severidad del cuadro clínico de la infección por SARS-CoV-2.
Hay muchos estudios que han salido que sí han demostrado hasta un 60%, el que más ha demostrado que la carga viral alta solo ha tenido efecto sobre el contagio. Esto concluye en que el paciente con mayor carga viral pues tiene mayor riesgo de infectar a un personal que esté en un medio meramente en hacinamiento, que no tenga el distanciamiento social o no esté usando pues el cubreboca, pero sí no se ha correlacionado con la severidad de la infección por SARS-CoV-2, solamente con el contagio hasta un 60% con un aumento de carga viral alto. Muchas gracias, doctor Emanuel. Mucho menos un hisopado nasal o faríngeo representaría la carga viral en la neumonía o la falla orgánica múltiple. El doctor Carlos Eduardo Osorio pregunta que muchas guías recomiendan restringir los líquidos en el choque séptico durante la reanimación hídrica a 20 mililitros por kilogramo de peso en la reanimación. Doctor Rige, ¿qué nos puede opinar al respecto? Bueno, pues efectivamente desde antes de de COVID-19 había ciertos artículos para el manejo de pacientes con SIRA y embarazo, los cuales determinaban que había que mantener un manejo restrictivo y sobre todo mantener los flujos urinarios entre 1 a 3 mililitros kilo hora y si era necesidad del uso de diurético también. Sobre todo porque se ha visto que, o se ha relacionado que ya con balances positivos de 3 litros aumentan el riesgo de mortalidad. Entonces, los artículos en sí están a favor de un abordaje o una reanimación restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta ciertas variables y guiándonos por medio del ultrasonido o de ciertos parámetros de hipoperfusión tisular. Es decir, se utilizan las mismas variables para normal la reanimación que en la paciente no embarazada, ¿no? Exacto. Durante el choque séptico. Exactamente. La doctora Neri Gisel pregunta si la gravedad del COVID-19 se correlaciona con el trimestre del embarazo. ¿Alguien puede contestar? Bueno, pues hay pocos estudios en los cuales se ha determinado que si el estar infectado por COVID-19 antes de las 23 semanas hay mayor riesgo de mortalidad o de complicaciones. De hecho, son muy pocos los estudios que se han determinado si hay alguna relación, pero pues sí influye ciertos aspectos o ciertas modificaciones que se dan durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre. Ya, por ejemplo, el aumento del diámetro, el crecimiento uterino, esto va a tener ya como consecuencia una disminución del intercambio gaseoso, más que nada del volumen corriente que nosotros que las embarazadas tienen, y entonces va a aumentar el riesgo de ciertas complicaciones, sobre todo del mal manejo de secreciones. Entonces, no es en sí la infección o lo que va a ocasionar que tengan mayor complicaciones, sino es un conjunto de tanto el aumento del proceso inflamatorio y de las modificaciones que se van dando durante el embarazo en sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Saben ustedes si cambia el comportamiento de la ferritina, la interleucina 6 y el límero D en pacientes embarazadas con respecto a no embarazadas? Doctor Ronquillo. Sí, ese tema fue del webinar pasado. Estábamos platicando la vez pasada de que hasta la procalcitonina se ve aumentada en lo que son las pacientes embarazadas y las pacientes que están enfermas, el límero D, la hemoglobina glucosilada también se ve aumentada. Entonces, sí afecta principalmente. Lo más importante que debemos nosotros conocer o ver o estar al pendiente es la clínica de nuestros pacientes y llevar de cierta forma medir nuestros laboratorios de una forma periódica, no diariamente, pero sí nos van a nosotros a predecir si esa paciente va a tener o va a evolucionar hacia un estado de gravedad. ¿Pero cambian los puntos de corte para diagnóstico o tratamiento? ¿En el embarazo con respecto a la no embarazada? Sí, cambian los puntos de corte. Son de ¿cuánto fue lo que preguntaron? ¿Dímero D? Ferritina, dímero D y interleucina 6.
De interleucina 6, si cambian de dímero D, los puntos de corte son arriba de 1500 y de ferritina no recuerdo ahorita exactamente, pero sí, se ven más aumentados. Bueno. Por último, ¿puede contestar ustedes si el embarazo, diferentes semanas o los diferentes trimestres del embarazo influye en pronar una paciente o no durante la ventilación mecánica? Sí, hay muchos estudios que se han observado sobre todo los beneficios del prono. Ya sabemos que las indicaciones se basan en la relación PaO2-FiO2, el cuadro de hipoxemia de la paciente y meramente el cuadro radiológico de la severidad por el SIRA por COVID. Uno de los beneficios principales que se ha visto en la posición prono durante el tercer trimestre es sobre la posición supina, pues el efecto que hace el feto sobre la compresión de la aorta y la cava, pues va a disminuir el flujo a nivel fetal. Y sabiéndose que esta paciente con SIRA por COVID está sobre todo desaturado con datos de hipoxemia y disminuyendo el flujo a nivel fetal, pues esto va a disminuir hasta 400 mililitros de lumen sanguíneo y lo va a someter a mayor hipoxemia fetal. Además, los beneficios del prono en el embarazo. Sí tenemos que tener un equipo multidisciplinario que sepa realizar la maniobra, pero sí mejoramos los cambios fisiológicos, el drenaje sobre todo del edema alveolar a mejorar los datos de ventilación perfusión, aquella zona en el pulmón que no está bien aireada porque está con edema alveolar, esta la podemos invertir y sabiéndose pues que también va a disminuir también lo que es la presión intratorácica, también que va a aumentar la capacidad del volumen corriente a nivel pulmonar, entonces son mejorías o maniobras que sí están descritas en que vamos a mejorar la ventilación perfusión, mejorando también los niveles de presión arterial de oxígeno, aumentando los niveles de saturación de oxígeno y disminuyendo el efecto de hipoxemia a nivel fetal. Muy bien, solamente hay que adecuar la cama para una ventilación prona y los cuidados en las pacientes embarazadas, pero para los médicos sí utilizamos la ventilación prona en pacientes embarazadas independientemente del trimestre. Sí, probablemente se dificulta un poco el monitoreo fetal, pero nosotros lo recomendamos, ¿no? No sé si tenemos tiempo para otra pregunta, doctora Vero, ya no. No, doctor, se nos acabó. Qué mal, porque sí hay muchísimas. Les aviso a todos varias cosas. Las preguntas que se quedaron en el tintero, los doctores las podrán contestar directamente en el correo de quien las hizo, así que no se preocupen, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestros ponentes todo el chat para que todas las preguntas que faltaron, ellos con mucho gusto se las responden a través de su correo. Esa es la primera. La segunda es que va a aparecer en el chat una liga para que nos contesten una encuesta de satisfacción. Es muy pequeñita, son como 4 preguntas, por favor. Nos ayudan mucho contestándola y nos hacen mejorar día a día, por favor. Otra cosa que les quiero decir es que todos aquellos que nos están preguntando cosas sobre transmisión vertical, indicaciones para la interrupción del embarazo, etcétera, deben de recordar que en el instituto hemos hecho todo el año pasado y este año webinars al respecto de lo que nos preguntan. Así que por favor métanse a nuestras redes, al canal de YouTube del instituto, para que puedan ver todos esos webinars donde se respondieron ya estas preguntas que ustedes nos están haciendo. Muchísimas gracias a los ponentes y a toda la gente que nos visitó. Quiero decirles, profesores, ¿de dónde nos visitaron? Nos visitaron de Lima, Perú, hola, y de California. Nos visitaron de Secretaría de Gobernación, Hospital de la Mujer, Hospital San Angelín Sur, Hospital Fidel Velázquez, Hospital Obstétrico de Pachuca, Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, Hospital General Rubén Leñero, de la Gineco 4 del IMSS, Hospital Materno de San Luis de la Paz en Guanajuato, Hospital General de México, Vite Médica, Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo, Hospital Materno de Texcoco, y prácticamente toda la República Mexicana, Tecámac, Teoloyucan, Acapulco, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Puerto Vallarta,
Vallarta, Mexicali, Baja California Sur, Hidalgo, de Tuxtla Gutiérrez. Nos da mucho gusto que nos visiten, de Torreón, de Sinaloa, de Querétaro, de Aguascalientes, obviamente de la Ciudad de México. Encantados de poder llegar hasta sus centros de salud, sus hospitales, sus institutos y sus casas. Pues muchísimas gracias. Por favor, síganos en nuestras redes. La semana que entra vamos a tener mucha participación en webinars. Hay tres: el primer día sobre la donación sanguínea, el lunes, el miércoles sobre el tamiz auditivo, y el jueves vamos a tener un webinar interesantísimo de vacunación de COVID-19 en mujeres embarazadas. Por favor, la semana que entra, péguense en nuestras redes para que se registren. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, doctor Hernández. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más? No. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias. Sí, felicidades y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Gracias.